Día de final, día de conocer al nuevo monarca, si se quiere, del fútbol profesional colombiano aquí en el Murillo Toro. El Deportes Tolima, bicampeón, o Deportivo Cali, terminando una racha de varios años sin conseguirlo. Aquí en Hablamos del Juego, con Camilo Castellanos, les contamos lo que sucedió. Antes de Don Camilo, como siempre, OneFootball, la aplicación que todo futbolero debe tener. Allí usted encuentra nóminas al instante, noticias confirmadas y todos los detalles de este universo fútbol que tanto, tanto, tanto nos apasiona. OneFootball, no deje de tenerla. En el link de este video les dejamos, perdón, en la descripción de este video les dejamos el link para que lo descarguen. OneFootball, ahora sí, Don Camilo Castellanos. Gracias, querido Juan Felipe, desde Ibagué. Pues felicitaciones al Deportivo Cali, felicitaciones a toda la hinchada del cuadro azucarero, décima estrella, por fin llegan al doble dígito en cuanto a títulos del fútbol colombiano. Felicitaciones al gran proceso del profesor Rafa Dudamel. Es impresionante cómo Dudamel agarra este equipo en el puesto 16 y lo lleva a ser campeón del fútbol colombiano, ni siquiera con el proceso de Alfredo Arias, donde el equipo jugaba también y tenía prácticamente estos mismos elementos, sin, lógicamente, la experiencia de Teófilo Gutiérrez en aquel entonces, pero jugaba bonito, Cali no definía. Y ahora llegó Dudamel, agarró el equipo en el puesto 16, lo puso a jugar bien, un equipo equilibrado, que defiende bien, que cuando tiene que atacar, lo hace de manera apropiada, con buenos volantes, con Teófilo Gutiérrez, que está en un gran momento, y con un goleador como Harold Preciado, y de esta manera logró hacerle daño al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Arrancó mejor el Pijao, arrancó bien, con intensidad, tratando de quitarle el balón al Deportivo Cali, el cuadro de Hernán Torres, siempre con Juancho Ríos y Trujillo, dos volantes que jugaron muy bien durante todo el campeonato, presionaron la salida inmediatamente del Deportivo Cali, con un albornoz muy rápido por la izquierda, con el regreso de Plata, pero lamentablemente Plata demuestra que tanta ausencia durante los últimos partidos, pues hicieron mella en él. Y con un paraguayo Ramírez que la verdad hoy no tuvo las posibilidades que sí había tenido en los partidos anteriores, en donde anotó 4 goles, ¿no? En los partidos decisivos con el Vinotinto y Oro. Y enfrente, un Deportivo Cali que sufrió ese primer gol de Julián Quiñones, un cabezazo, para muchos falta, la verdad, yo no veo falta. Y de aquí entro con esa que quizás es la máxima polémica que ya tuvo el partido de vuelta, un empujón de Julián Quiñones sobre el defensor, yo creo que los dos se vienen agarrando. Vemos Menose bien tirado con el propio Quiñones, lo propio Marsiglia en su marca, pero la verdad es que vienen agarrándose los dos y después el que termina cayendo encima es Quiñones, pero correcta la interpretación del árbitro del partido, eso no era falta, gol legítimo, y a partir de ahí el Tolima empieza a contraatacar, quiere defenderse, cuidar la ventaja de un gol, solo gol, y hacer lo que tanto daño hizo durante el campeonato, que era jugar con transiciones largas, a la contra, básicamente, para que se entienda. Juego directo, juego de inmediatamente de salida larga, tratando de encontrar al Bornoz, a Plata, que es un hombre muy rápido, pero se refugió en su área, y el Cali tomó el balón y llega el segundo tiempo. El segundo tiempo arranca, lógicamente, con un cambio muy, pero muy importante, que fue la salida de Franco y el ingreso de Juan Camilo Angulo. Eso le cambia la cara al partido. Y sale Balanta y entra Colorado. Colorado ha sido clave en la campaña del Deportivo Cali. Y con estos dos jugadores, en esta ventana en la que abre el técnico Dudamel para tratar de corregir, le salen bien las cosas, porque Cali empieza a jugar mejor por dentro con Colorado, con Valencia y las sociedades, ¿no? De este tridente mágico Vázquez, Harold Preciado, Teo, y al frente un excelente pivotador como es Ángelo Rodríguez. Y juega mejor Cali el segundo tiempo y se le monta en el partido y le llega y le construye y el Tolima defiéndese y empieza a buscar la contra, pero no lo logra, no logra ejecutar. Tuvo una Anderson Plata que era para liquidar el partido y no logra anotar. Y enfrente el Deportivo Cali, pues mediante estas dos variaciones o dos cambios que tuvo Rafa Dudamel, pues empieza a construir y llega el gol, que es un gran, gran tanto de John Vázquez ante una muy buena jugada en donde participa el propio Valencia, asistiendo a Ángelo, y Ángelo aguantando ante dos centrales, lo que hace es pivotar y se la entrega de primera al espacio vacío de John Vázquez, quien saca el remate para el 1-1, y ahí se acabó el partido para el Tolima, porque cometió un error Hernán Torres, el gran error en esta gran final, cómo saca a Daniel Cataño. Dani Cataño era el mejor jugador del Tolima en los últimos partidos y en la final, en la ida y ahora en la vuelta,
porque fue el hombre que asistió precisamente a Quiñones y el que le daba juego, el que le daba dinamismo, el de la distribución, el de la creación, el diferente, el distinto fue Dani Cataño, no lo puede sacar. Y lo saca por un jugador que no tiene el mismo perfil de Cataño, como es el jugador Caicedo, Juan Fernando. Lo mete a Caicedo, que Caicedo es otro estilo de jugador, no, ni siquiera es en la misma posición de Cataño. Cataño tendría que haber salido, por ejemplo, por un Johandri Orozco, del mismo perfil, pero no comete ese error garrafal Hernán Torres, porque el equipo perdió dinámica, el equipo no tuvo llegada, no tuvo profundidad, le costó mucho al Tolima, y Cali después en una jugada en donde hay una clara mano, clarísima mano de Eduard Caicedo, pues desde los 12 pasos con el gol del goleador del campeonato, ¿no? Harold Preciado, quien termina pasándosele a Fernando Uribe, pues termina conquistando esta décima estrella, y ya al final del juego aguantó Cali, supo manejarlo, la experiencia de Teo y demás, así que felicitaciones de verdad a un Deportivo Cali que supo jugar mejor este tipo de partidos, que lo definió en el segundo tiempo, que cambió bien cuando Dudamel necesitó echarle la mano al equipo, pues lo modificó muy bien con estos dos cambios que fueron trascendentales para el segundo tiempo, y el Tolima, a pesar de no quedarse con la ventaja en el título, de no poder lograr su cuarta estrella, pues hay que también darle un aplauso porque fue competitivo, pero hoy la verdad que no le funcionaron las cosas ni desde lo estratégico, ni desde la parte de las modificaciones, los cambios, donde falló mucho Hernán Torres. Tolima fue ansioso al final, quiso buscar de cualquier manera el gol, perdió las ideas, la presión, tal vez el desgaste físico también hizo mella en el segundo tiempo, porque viene jugando muy seguidamente, mientras que Cali esa semana de más de descanso cuando se clasificó faltando una fecha, pues indudablemente le favoreció para poder tener buenas piernas durante estos 180 minutos y no terminar mal físicamente como si lo terminó el Deportes Tolima. Merecida, me parece, merecida estrella para el Deportivo Cali. ¿Ustedes qué piensan? ¿Mereció la décima estrella Deportivo Cali o quizás el Tolima era más equipo, pudo haber hecho más Hernán Torres? ¿Qué pasó con los jugadores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Teo Gutiérrez es el mejor jugador de la liga? Yo creo que sí. Yo creo que Teo Gutiérrez termina siendo, en el compendio general, el mejor jugador de la liga colombiana en este 2021, en este cierre de año de 2021. Felicitaciones, Deportivo Cali. Opinen, por favor, aquí. ¿Ya se suscribieron? Háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés.